Bueno, pues ahora va a hablarnos Florencia Correonero, que es directora del Centro de Desarrollo Sociocultural de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez y que ha coordinado varias actividades de animación a la lectura y programas de formación a lo largo de su carrera. Nos va a hablar sobre la necesidad de transformar los espacios en las bibliotecas y como consecuencia de las nuevas tecnologías, los nuevos servicios que están surgiendo en ellas como consecuencia de la evolución de la sociedad. Cuando quieras, Florencia. Gracias. Hola, buenos días a todos. Soy un rincón de la biblioteca que ha sufrido un trasplante de corazón. De hecho, aún estoy convaleciente y aunque los bibliotecarios me han aconsejado que no viaje mucho, he querido venir hasta aquí para contar mi historia. Un testimonio que espero pueda ayudar a rincones enfermos de otras bibliotecas. Sí, reconozco que me ha costado mucho admitir mi dolencia y mucho más perdonar y comprender a los bibliotecarios que diagnosticaron una intervención tan agresiva y que me han convertido en lo que ahora soy. Pero al final lo he conseguido y por eso he querido estar aquí. Durante mucho tiempo yo fui el rincón de la biblioteca que atesoraba las obras de referencia en papel. Una sección y un fondo que eran fundamentales para los usuarios. Los niños venían a buscar datos para sus trabajos escolares, muchas veces acompañados por los bibliotecarios, pues no sabían manejarse entre los índices y los listados alfabéticos. Los mayores solucionaban sus dudas, satisfacían su curiosidad, buscaban respuestas. ¡Qué días tan gloriosos! Pero los años fueron pasando y cada vez era menos visitado. Fui abandonado porque los lectores cambiaron de hábitos y comenzaron a buscar información en Internet. Y mis preciosas enciclopedias fueron eclipsadas por la Wikipedia. Llevaba tiempo viendo cómo me observaban los bibliotecarios con cara de pena, la verdad. Indecisos, sin saber si atreverse o no a intervenir. Hasta que un día, y a pesar de las reticencias, comenzaron a vaciar mis estanterías. Entonces pensé que lo peor había llegado, pero no. Era solo el comienzo, como cuando empiezas con el preoperatorio. No puedo negar que el vaciado lo hicieron con tranquilidad y cariño. Más de una vez sentí el peso de la culpa en el rostro de la persona que iba desnudándome. Cuando quise darme cuenta, yo, el rincón de las enciclopedias, los anuarios, los diccionarios, no era más que un espacio con estanterías vacías. Tan desnudo que me cubrieron con un plástico. Me pareció muy doloroso perder los libros, porque no sabía que el siguiente paso era perder mi capacidad de darles soporte físico a ellos o a cualquier otro. Taparon mis estanterías y yo pensé, ¿qué demonios voy a contener ahora con unas paredes lisas y grisáceas? Mientras cavilaba sobre la función de soporte que no tendría, vi como dos personas, luego me enteré que eran padre e hijo, estaban convirtiendo algunos de mis preciados libros en una especie de libros testigo blancos que conservaban el tejuelo. ¿Pero qué diantres estaban haciendo? Al fin, desentrañé el misterio. Los estaban convirtiendo en soportes. Bueno, lo que escuché realmente a los cerebros de este profundo cambio que yo estaba experimentando es que era una manera funcional de conservar mi ADN. A ver si lo he entendido. Me vacían las estanterías, me las tapan, me pintan de gris y luego me clavan algunos de mis libros cerrados y pintados de blanco en mis paredes para no romper la cadena de mi ADN. Válgame Dios. Deberían haberme puesto anestesia total, pensé, con la epidural soy demasiado consciente de todo. Pero me equivocaba. Mejor así, porque a partir de ese momento llegó la parte más gratificante, aquella en la que me reinvento. Bueno, yo no, pero me apunto el tanto.
y me convierto, es decir, me convierten, ojo al dato, amigos, en el rincón de los fundamentales. Ahí es nada. ¿Que vuelvo a ser fundamental? ¿Y cómo es eso si estoy vacío, aunque conservo mi ADN? Veréis. Pues resulta que ya me han reinventado en tres ocasiones. En cada una de ellas me he convertido en un lugar de encuentro y conversación en torno a las lecturas seleccionadas entre los propios lectores, sus lecturas fundamentales. Son como las bibliotecas de su vida y durante un tiempo se apropian de mí y se las ingenian para mostrar de manera muy creativa sus lecturas. Ya me voy acostumbrando a que casi no haya libros, porque la gracia de ser el rincón de los fundamentales es que las lecturas se muestren de diferentes maneras. Cuanto más artísticas sean estas maneras, mejor. Y la verdad, un gustazo. Ya no atesoro libros, pero sí lecturas. Y no unas lecturas cualquiera, sino las lecturas fundamentales que han marcado la vida de los lectores. ¿Se puede aspirar a más? Todavía siento como parte de mí la lechera con alambre de espino que representaba los poemas de Miguel Hernández, una de las lecturas favoritas de Félix, un lector muy reivindicativo. O el regusto a elegancia del juego de la oca con el que Alejandro construyó la metáfora de la biblioteca de su vida, dejándose llevar por su faceta vital más artística. Con José Luis, gracias a su sencillez expositiva, comprendí el dolor de las ausencias de aquellas lecturas que, aún formando parte del elenco de sus favoritas, tuvo que sacrificar por los límites de mi espacio. Tengo que reconocer que ahora luzco mucho mejor aspecto. Atesoro lecturas expuestas con arte y elegancia. Y, esto es lo más importante, vuelvo a ser un rincón sano, lleno de vitalidad. Un lugar a donde los lectores acuden para recrear la mirada y conversar sobre los objetos lecturas que hay expuestos. Me siento muy feliz. No creáis que soy el único rincón intervenido en mi biblioteca. En la sala de adultos, donde estoy, así como en la sala infantil, lucen los espacios nubeteca. Bonitas estas nubetecas, ¿verdad? También tienen un abultado expediente de su intervención médica, pero mejor que os lo cuenten ellas mismas. Las nubetecas son muy presumidas y les gusta brillar con luz propia. No quisiera terminar sin mencionar y dar las gracias a los equipos médicos de la Diputación de Badajoz y de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez en Peñaranda de Bracamonte. Creedme si os digo que después de todo, este trasplante ha merecido la pena porque mi corazón vuelve a latir. Gracias por la escucha, amigos, y un abrazo de corazón reinventado.